La Guerra de la Independencia es un acontecimiento decisivo de la historia de España, no en vano el que da inicio a la Edad Contemporánea y el que abre un siglo, el siglo XIX, que va a ser un siglo bastante difícil en nuestro país. Un siglo lleno de cambios sociales, de grandes transformaciones y también de una enorme inestabilidad política y diferentes conflictos militares que van a enfrentar a la sociedad española a lo largo de prácticamente 100 años, al menos, por lo menos, hasta la llegada de la restauración. La Guerra de la Independencia se produce especialmente debido a que existen numerosos factores que hacen que Napoleón decida dominar la política interior y exterior española, que llevan a que Napoleón Bonaparte decida hacerse con el país, y especialmente a raíz de lo que fue la invasión de Portugal en el año 1807, una invasión que había sido acordada con España, por lo menos había sido acordado el paso de las tropas francesas por España a raíz del Tratado de Fontainebleau. Bueno, Napoleón es un expansionista que quiere controlar toda Europa, quiere controlar todo el mundo conocido, ¿no? Y en ese momento, pues Europa, una vez que ha vencido desde la época de la Revolución Francesa, de la República, y ha conseguido proclamarse emperador y avanza en victorioso por todos los campos de batalla, los prusianos, que no les ganaba nadie, en Italia al principio, contra los austríacos, es decir, él quiere dominar toda Europa. Neutralizar a Portugal fue una de las grandes ambiciones de Napoleón Bonaparte, ya que había sido el único país que había decidido desobedecer las órdenes del emperador y seguir comerciando con Gran Bretaña, saltándose lo que era el llamado bloqueo continental. Las ambiciones de Napoleón Bonaparte para España y para el resto de Europa son unas ambiciones de dominación, de conquista militar y también incluso de utilizar el trono español como una especie de trampolín para, mediante el nepotismo, poder dárselo a su hermano, a José I Napoleón, conocido en España como Pepe Botella. Napoleón nombra al hermano y una vez que ha pagado la primera sublevación del 2 de mayo, viene Napoleón en persona, derrota a los españoles en Somosierra y toma Madrid por segunda vez, podríamos decir, y vuelve a poner en el trono ya más fijo a su hermano, 1808. En todo esto tiene mucho que ver la personalidad del rey que ocupaba el trono en este momento, que es Carlos IV. Carlos IV, a diferencia de su padre, Carlos III, es un monarca que no tiene especiales ambiciones políticas, que no es demasiado hábil y que desde el comienzo de su reinado se encuentra con un grave problema, que es la crisis política europea que va a seguir a la Revolución Francesa. España tiene un grandísimo problema desde el primer momento en que sus reyes han renunciado a la corona y la han entregado a Napoleón. Y hay mucha gente de la Ilustración, de los que venían de los reinados de Carlos III y Carlos IV, que van a apoyar a los franceses. Jovellanos, Cabarrús, a nivel malagueño, hay gente con ascendencia francesa, pero hay familias como los Rangel que apoyan, es decir, hay muchas familias que apoyan, a mucha gente que apoya a los franceses. ¿Qué esperaban los españoles que apoyan a los franceses? Pues de todo, evidentemente subir en su... Hay militares que quieren ascender, hay gente de hidalgos que quieren ser nobles, el rey José Bonaparte va a dar títulos de nobleza también, que para eso es rey, es decir, gente evidentemente que quiere hacer carrera, quiere progresar. Los franceses imponen el nuevo sistema, que hoy podríamos llamar democrático, que no lo era como tal, a lo que tenemos hoy, pero mucho mejor de lo que había. O sea, los fueros quedan abolidos, los señoríos, montones de aspectos de la historia de España oscura que va a cambiarlos. La Constitución de Cádiz ya lo quita, la Constitución de Bayona. Es decir, los españoles lo que buscan es un progreso. Desde el comienzo del año 1808, la población española se da cuenta de que en numerosas ciudades y en numerosos acuartelamientos están las tropas francesas, que no van realmente hacia Portugal, que tampoco cumplen ninguna misión militar, y entonces corre la alarma al darse cuenta en ciudades como Pamplona y Burgos,
que realmente las tropas francesas están ocupando el país. Cuando, bueno, llega la noticia del alzamiento del 2 de mayo y comienza como tal la guerra, en Sevilla se hace una junta que se atribuye el poder como junta suprema, pero en Málaga hay otra, en Granada hay otra, en cada sitio, y se ordena que se reclute, que el ejército marche contra los franceses. Y el que era entonces gobernador de Málaga, el general Teodoro Reding, de origen suizo, pues se dispone a ir con las tropas que tiene en Málaga hacia el centro de la península de España para luchar contra los franceses, y le dice al obispo, que entonces está en Coín, había un palacio episcopal en Coín que ya no se conserva, pues José Vicente Lamadrid, pues dice que bueno, que cómo se le ocurre rebelarse contra el gobierno si el gobierno legítimo es el de Madrid, que es decir, legítimamente el gobierno pasa a manos de Napoleón y Napoleón nombra a rey de España a su hermano. Y lo más curioso es que va a haber un montón de gente, lo que se le llaman josefinos, que en el lenguaje de la época le decían negros, eran los afrancesados, pues hay muchísimos en todo el país que apoyan a los franceses. Primeras noticias de los acontecimientos ocurridos en Madrid el 2 de mayo de 1808 comienzan a llegar a Málaga hacia el día 8 de mayo, gracias en gran parte a los arrieros, a esos comerciantes que conectaban una ciudad con otra. Este mismo día también va a ser conocida la noticia en Coín y en todos los pueblos del Valle del Guadalhorce por el activo tráfico comercial que lo unía con la capital y con el puerto de Málaga. Los franceses, después de esa segunda toma de Madrid, Napoleón dice que él viene a... bueno, que perdona, nos quiere perdonar a todos por esa rebelión, que quiere hacer como borrón y cuenta nueva, y si nos resistimos, pues ya sí que nos va a machacar, ¿no? Ya se produce esa segunda entrada en Andalucía, el saqueo de Córdoba, Sevilla se rinde rapidísimamente para que no la saqueen, y se huye el gobierno hacia Cádiz, y las tropas avanzan hacia Málaga, y Málaga organiza una defensa contra los franceses. Desde este mismo momento, Teodoro Reding, un militar suizo que ocupa el cargo de gobernador militar de Málaga y también de corregidor, pues va a comenzar a organizar la defensa y la resistencia tanto de la ciudad de Málaga como de todo su entorno. En Boca del Asno, que es una zona que está ahí camino de Antequera, hay un primer combate, la defensa la superan enseguida los franceses y ahora llegan a la ciudad de Málaga, y la ciudad de Málaga pues se dispone para defenderse. Lo que no ha hecho Sevilla, por ejemplo, o lo que no va a hacer Granada, Málaga se quiere defender contra el invasor. Entonces hay una serie de combates en la parte de Teatino, había tropas, había soldados españoles y aparte de voluntarios, y enseguida los derrotan, toman la ciudad, y como la ciudad no se ha rendido, pues los franceses imponen una contribución forzosa. Y aquí viene el juego de lo que también va a pasar en este tiempo. Los franceses necesitan dinero para el ejército, los franceses necesitan el trigo, el grano para los hombres, el forraje para los caballos, la leña para hacer el fuego, el pan, galletas que había entonces, bueno, evidentemente necesitan alimento. Y a partir de entonces van a someter a todas las poblaciones a unas contribuciones forzosas. Entonces, claro, por un lado, quiero ser amigo tuyo, por otro lado te estoy apuntando y te pongo la bayoneta y además te exijo que me paguen, ¿no? Eso como se come, ¿no? Tenemos, gracias a las crónicas de uno de los
oficiales que traían su séquito, Gaspar de Clermont-Tonnerre se llamaba, él escribe con todo lujo de detalle como un diario, una agenda de la visita de José Bonaparte y cómo lo agasajan en Ronda, en Casa Carbonela, cuando llega a Málaga. Y es sorprendente de que apenas han pasado 2 semanas desde que la ciudad ha sido conquistada a fuego y según cuenta este hombre, y además hay también otra narración de un médico patriota, en este caso la versión patriota, José Mendoza, un manuscrito que se encontró en el Senado, pues él cuenta también esa versión. Entonces tenemos 2 versiones, la francesa y la española, ¿no? Y coinciden en que el pueblo de Málaga se muestra muy hospitalario, muy pelota, podríamos decir, con el rey José Bonaparte, ¿no? El rey, bueno, viene simpatiquísimo, es un ligón, viene sin su esposa, todas las damas de la época, todas en los bailes, les organizan corridas de toros, iluminación especial de las calles, es decir, se hacen las celebraciones que acordes para la visita de un rey. Y el rey, pues para ganarse al pueblo, pues bueno, además va repartiendo moneda, literalmente, como se veían en las películas romanos, tirando monedas, es decir, la gente, pues claro, se arremolina para recoger ese dinero, ¿no? En todo momento quiere ser un rey español. Hace un discurso muy largo delante del cabildo, de la catedral y de la ciudad, donde, bueno, pues gana todos los aplausos porque él quiere gobernar y que por fin el progreso, el desarrollo de Málaga llegue gracias al nuevo rey, gracias a la Constitución. Esa es la teoría. La práctica, ¿qué es? Que empiezan a salir partidas armadas por todas partes. El pueblo, estamos relativamente cerca de Gibraltar y de Cádiz, y por ahí entran constantemente tropas en distintas columnas, y empieza lo que es una guerra civil. En esa guerra civil nombran a distintos españoles, militares españoles, como jefe en cada sitio. Entonces aparecen los nombres de los oficiales en Coín, en Alhaurín el Grande, en Álora, pero eran españoles los que oficialmente controlan la población. ¿Qué ocurre? Que eso es los primeros momentos. A la hora de la verdad son los franceses los que están establecidos en Álora, en Coín, y claro, ocupan los mejores edificios en cada población, realmente, para hacer los cuarteles, los conventos, es decir, los conventos los convierten. Acordaros que cuando se retiran de Alhaurín el Grande, ponen una bomba, una retardada, para que destruya el convento de la Veracruz, y según las crónicas mueren casi 100 personas en la explosión del convento de la Veracruz de Alhaurín el Grande. Es decir, cuando se retiran en 1812, van volando, van destruyendo todo aquello que le puede servir al enemigo, en este caso al ejército español, ¿no? Va a haber, como decía, muchos altibajos. Cuando la batalla de Bailén es una victoria también de los andaluces, esto es también un tema muy curioso, tanto que se habla del andalucismo histórico, por ese punto pasa desapercibido de que es el ejército de Andalucía el que vence a los franceses, porque los franceses ya han vencido al ejército que había en la zona de Madrid, en la zona de Burgos y todo el centro norte, y cuando van a entrar en Andalucía, pues las tropas que había en lo que eran los antiguos reinos de Sevilla, Jaén, Córdoba y el de Granada, marchan al encuentro de los franceses. Y entonces hay muchos pasquines, hay muchas noticias, incluso en la Gaceta, cómo se alegran los andaluces que han vencido a los franceses. Y es curioso, porque no habla de los españoles, sino dice andaluces. Está orgulloso que a los que vencieron en Austerlitz, en Jena y en tantas batallas, lo hemos vencido nosotros, los andaluces, en Bailén. Luego, además, como no, en esa trifulca, pues Castaño es el que se lleva el honor, pero Reding, el malagueño o el suizo, es el que prácticamente dirige a las tropas en la victoria, ¿no? Hay un montón de acontecimientos ahí. El obispo, que en un principio se opone a esa rebelión, cuando ve que ya no tiene más remedio, termina accediendo a lo que le dice el arzobispo de Granada, de que dé dinero para armar a las tropas. E incluso, muy curioso, hay noticias en el archivo de la catedral que seminaristas del archivo, seminaristas, los que estudiaban para cura, los arman y van voluntarios a la batalla, ¿no? Y ahí, en el archivo de la catedral, tuve ocasión de leer un documento, una carta que dirigen varios seminaristas al obispo, porque lo habían acusado de haber estorbado la batalla, como eran tan bisoños, tan novatos, que no. Y entonces describe la batalla de que durante 4 días habían estado luchando contra los franceses. Es decir, que tampoco es que les ganó el calor, como se dice muchas veces, no, ganaron las tropas, ¿no?
El papel de Teodoro Reding en la batalla de Bailén es realmente muy importante. Incluso la historiografía actual ha destacado que, desgraciadamente, su nombre está en un lugar secundario, cuando su labor fue prácticamente igual de importante que la del famoso general Castaño. Teodoro Reding condujo a los hombres de Málaga, a los voluntarios de Málaga, no solamente de la capital, sino también de todos los pueblos que existían en su área de influencia, como podría ser Coín, Alhaurín el Grande, Ronda, e incluso Belén Málaga, a Jaén. Y en julio de 1808 tiene lugar este episodio militar que va a significar la primera derrota en campo abierto de un ejército napoleónico en toda Europa. La rendición de las tropas del general Dupont va a tener una importancia estratégica bastante notable. Va a evitar que Andalucía sea ocupada por las fuerzas napoleónicas durante el año 1808 y, sobre todo, va a tener un eco y un impacto enorme en toda Europa y va a forzar al propio Napoleón Bonaparte a acudir a España para ponerse él directamente al frente de los ejércitos. Napoleón ha sentido la derrota de Bailén prácticamente como una humillación personal y él ha decidido de ser el que va a guiar a sus tropas hacia la victoria, tratando de encauzar la ocupación efectiva del país y de acabar con los diferentes núcleos de resistencia que existían. En esa época, también pensemos que el ejército, es decir, que no era una tropa de ocupación, digamos que todo el territorio está controlado. Los franceses controlaban la capital y controlaban donde estaban los principales sitios, que en este caso eran Álora, en Alhaurín el Grande, en Fuengirola, ahí donde había guarniciones. Entonces se comunicaban entre ellos. Por ejemplo, hay testimonios de soldados franceses, de militares y demás, que decían que prácticamente el ejército francés estaba destinado a servir de escolta a los correos, porque los correos los atacaban en cualquier esquina y claro, no se podían comunicar y no podían mandar instrucciones, ¿no? Entonces eso va a ser un problemón para los franceses. Luego no olvidemos que los españoles también necesitan dinero, alimento para los caballos, alimento para los soldados, y cada vez que llegan a un pueblo también lo exigen. Es decir, llegan a Álora y exigen contribuciones, llegan a Alhaurín de la Torre y exigen contribuciones, llegan a Alhaurín el Grande, en alguna ocasión que los franceses se han retirado, en estos años que hablamos, del 10 al 12, y también les piden a los lugareños que contribuyan. Es decir, que la guerra es un sacrificio enorme para toda la población que vive aquí. Una de las primeras y de las más importantes, también de las más dramáticas medidas que va a tomar la Junta Suprema Central, va a ser un alistamiento general de todos los varones entre 16 y 40 años, tanto los solteros como los viudos y los casados, que van a tener que alistarse obligatoriamente al ejército. Esta situación provocó grandes problemas en toda Málaga, incluso en el Valle del Guadalhorce, donde numerosos pueblos, como por ejemplo Álora, van a protestar por el excesivo número de personas que tenían que aportar a los ejércitos dependientes de la Junta Suprema Central. En la primavera de 1809, la Junta Suprema Central va a tener graves problemas de liquidez. Por lo tanto, va a tomar numerosas medidas destinadas a recaudar todo el oro y toda la plata que fueran posibles. Dentro de estas medidas se le va a pedir a las diferentes parroquias y conventos que aporten todos los objetos que no fueran estrictamente necesarios para el culto. Cuando las tropas napoleónicas llegan a Coín, en febrero de 1810, se van a instalar en el convento de San Agustín, un recinto religioso desaparecido en la actualidad, que se encontraba en el actual parque de San Agustín, que va a quedar muy maltratado cuando se retiren en 1812.
Las tropas napoleónicas, la Gran Armée de Napoleón, son unas tropas que tienen un concepto muy moderno de la guerra, con mucha movilidad. De hecho, gran parte de ella va a estar basada en lo que se llama la existencia de diferentes columnas móviles que van de un lado para otro y en un tiempo muy corto para lo que habían sido anteriormente los desplazamientos en materia defensiva. Pensemos siempre en que los franceses se hacen con el control, principalmente en Ronda, Álora, Laurín el Grande, Málaga, y se mueven más o menos tropas, se mueven más o menos columnas, se mueven en la zona. La importancia ahí de Coín, de Laurín el Grande, es vital porque es la zona, controlando eso, controla el acceso hacia Marbella e incluso pensemos hacia el norte, hacia Teba y hacia Osuna. Es decir, toda esa franja ya plana que hay ahí, ¿no?, de grandes llanuras, todo eso se controlaba desde ese pivote que era esta zona. Por eso era estratégicamente muy importante. El 16 de febrero de 1812 se produce el llamado combate de Cártama, que es sin duda el combate más importante de todos los acontecidos en la Guerra de la Independencia en la provincia de Málaga. Las tropas del Consejo de Regencia y las tropas encabezadas por el general Ballesteros van a avanzar desde Coín y se van a enfrentar a las tropas francesas, que van a avanzar por un lado desde Alaurín el Grande y por otro lado desde Cártama. Ambas fuerzas militares se van a encontrar en el límite entre Alaurín el Grande y Cártama, junto al camino, en la zona del Cerrajón, y allí va a tener lugar esta batalla. Las tropas españolas del general Francisco Ballesteros tenían en su frente de línea cuatro cañones que van a hacer bastante daño a las fuerzas napoleónicas. El general Ballesteros va a dirigir personalmente tres ataques contra las tropas de Maransán. Estos ataques son infructuosos, ya que no llegan a deshacer la línea de defensa de las fuerzas francesas. A las 8 de la mañana son las tropas del general Maransán, encabezadas directamente por él, las que van a atacar la línea de defensa española, tratando de neutralizar los cuatro cañones que estaban disparando desde las 6 de la mañana. Maransán ordena a su infantería y también a su caballería que ataque el flanco izquierdo de las tropas españolas, y entonces tiene lugar un acontecimiento que va a precipitar el final de esta batalla. Es herido de bala en uno de los costados, incluso cae del caballo, y las tropas francesas se van a retirar de una manera muy desordenada y desmoralizadas, pensando que su general ha sido herido mortalmente, cuando realmente era una herida leve. Aunque esta batalla no tuvo un resultado muy claro, sí marca lo que es el principio del fin del dominio napoleónico en la provincia de Málaga. Pese a que podría parecer que la ocupación napoleónica iba a traer nuevos aires de modernidad al país, el resultado de la invasión fue desastroso desde el punto de vista material y de pérdidas, sobre todo, muy especialmente, de pérdidas humanas. Todo esto es el resultado de la ambición desmedida y de la megalomanía de Napoleón por hacerse con un poder, con un dominio absoluto del continente europeo.